Lo que van a ver a continuación es la guía introductoria al género musical popular. Género musical conocido como Pop Rock. Como siempre, algunas eh, especificaciones. Esta guía es una guía estrictamente introductoria. No es una revisión exhaustiva de todos los álbumes y todos los artistas de la historia del de Pop Rock. De hecho, está pensada para novatos. Esta guía, como todas las guías dentro de mi canal. Por eso mismo no pretendo abordar todas las escenas y todo el mundo y todos los distintos países que han hecho Pop Rock. Las cosas más específicas que van para el futuro. La metodología, como siempre, va a ser... El pop rock como género musical dentro de una década a partir de ocho álbumes idealmente sin repetir ningún eh, proyecto. Si es que no aparece un álbum, un artista dentro de esta guía no significa que no tenga nada que ver con el mundo del pop rock o que nunca haya hecho ninguna canción o álbum de pop rock, sino que simplemente no lo considero tan emblemático como para estar en una guía introductoria. Cada momento va a llevar su material de apoyo. Todo eso va a estar en la descripción de este video y en el comentario piñado. Eh, como siempre las descripciones van a estar breves, sobre todo dentro de esta guía, porque además de que la guía es bastante larga, y voy a abordar más o menos como medio siglo de música. Eh, las cosas más detalladas quedan para los segmentos del Mejor al Peor. Muchas de estas bandas ya tienen segmentos del Mejor al Peor dentro de este canal. Esto es un remake. Eh, y usualmente las guías las deciden los miembros del canal y por supuesto la guía que tenemos pendiente para el mes de junio es la guía de sludge metal y eso no va a cambiar esto es simplemente un extra un remake de una guía que ya había antes que se está actualizando hoy muchas gracias a la membresía del canal eh, más sobre eso al final y comencemos comencemos ya de una vez eh, bueno el pop rock uno de los más popular de la historia de la música. Eh, por supuesto que se, se entiende como los 60 medios y tardíos, el primer momento del pop rock, cuando realmente explota. Sin embargo, obviamente, tenemos que entender lo que había antes. Y uno podría apelar a muchas cosas. Podría apelar, por supuesto, a la explosión del rock and roll que ocurrió en los 50 eh, y, obviamente, todos los géneros adyacente al movimiento beat que ocurrió durante los 60 tempranos en Inglaterra. Yo me inclinaría más para eso y, específicamente, me inclinaría al sonido más melódico que es el Mercy Beat. ¿Qué es el Mercy Beat? Básicamente, eh, de, de la cultura y de la generación eh, beat de los 60 tempranos en Inglaterra. Eh, básicamente, lo que hacen estos artistas es hacer música a partir de guitarras. Eh, simple, concisa y específicamente muy melódica y melosa, en oposición a lo más caótico que iba a ocurrir y por supuesto a lo más influenciado por la música afroamericana que ocurrieron en otros sonidos del de rock durante esa época. Eh, muchos artistas de ese sonido y por supuesto de otros sonidos realmente como que empezaron a tomar elementos del Merci Beat y otros eh, géneros musicales adyacentes y básicamente desde los 60 y medio en adelante podemos hablar del pop rock como género musical ya separado, ya mm, independizado de sus influencias y de sus antecedentes. ¿Qué, ¿Qué es el pop rock? Es un género musical que por supuesto es música rock basada en guitarra, por supuesto muchas veces a través del conjunto de banda, guitarra bajo batería. Eh, lo que predomina en el pop rock es que es melódico, tiende a irse hacia melodías, tiende a basarse en melodías, la melodía es el punto de la música. Tiende dentro de esta estructuración con guitarra a ser más o menos limpio, por supuesto que van a haber distorsiones, quizá overdrive, mucho pop rock a lo largo de la historia de la música, eso es verdad, pero... En oposición a otras músicas de la época, va a ser menos distorsionado. Sobre todo durante esta época, el heavy cycle, el garage rock eran mucho, mucho más distorsionados y violentos, y el pop rock estaba más por el lado limpio y melódico. La estructuración es muy importante en el pop rock. Tiende a ser estructuración que privilegia elementos como verso, coro, puente, verso, coro, etc. Probablemente saben lo que es una estructuración popera a estas alturas. Bajo esa misma perspectiva, es vocal. El pop rock tiende a ser bastante vocal. Rara vez van a haber una canción de, de pop rock sin líneas vocales. Las canciones acomodan a las líneas vocales y los anzuelos a través de líneas vocales son uno de los elementos más centrales. Por lo mismo, las canciones no, tienen a, no tienden a ser particularmente largas. El rock psicodélico durante esta época, el heavy side y otros sonidos adyacentes, el blues rock también eran mucho más largos y el pop rock servía como una alternativa más melódica y más concisa. Eh, Tiende a ser más o menos colorido y feliz el pop rock de esta época, porque por supuesto venía del Mercy Beat y de otros, básicamente se, se nutría de otras tradiciones de esta época como el pop barroco, como el, el sunshine pop y ese tipo de cosas. Es eh, 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 muy importante que comencemos realmente, que sepan que el pop rock es, no diría que sea el género musical más importante de la historia de la música, pero es uno de los géneros musicales más importantes de la historia de la música porque muchas de estas ideas no solamente se replican en otros géneros musicales que vienen del pop rock, sino que muchos géneros musicales que no tienen tanto que ver con el pop rock van a usar principios que desarrolló el pop rock durante los 60 tardíos eh, y por supuesto lo van a ver a través de esta presentación cambia mucho el pop rock a lo largo de la historia ya que es un género que ha sobrevivido por más de la mitad de un siglo, por lo tanto, por supuesto que los tiempos cambian y el sonido cambia. Es eh, un género muy influyente y muy longevo en general. Toda revisión del pop rock tiene que partir por Beatles, porque no solamente es la banda más influyente de la historia del rock, sino que específicamente el sonido del pop rock, muchos de sus principios melódicos de cuerdas vocales están basados en los avances que hicieron artistas como los Beatles en álbumes como el Roll Soul, que siento que es como el disco más puramente y más sintetizado en términos de la idea de lo que es un álbum de pop rock eh, a través de su escritura de canción, a través de sus melodías y todo ese tipo de cosas. Otra banda muy al nivel en términos de creatividad, en términos de ser importante para la historia del rock en general, son The Kings durante esta época, un poco más arreglado, más ambicioso en términos sónicos. Lo que hacía sí, en un álbum como el face to face. Otros álbumes y otros artistas iban por un lado más melódico, más feliz, más de básicamente celebración, muy heredando de donde venía el pop rock, básicamente de el Mercy Beat. Los monkeys son un ejemplo de eso. Diría más o menos lo mismo de los Bubbroomel, solamente que a través de guitarras acústicas, en instrumentación un poco más variada. Eh, otras agrupaciones se inclinaban más a un lado acústico, por supuesto, sabrán que el folk rock es otro sonido que se está desarrollando durante esta época, y Love in Spoonful es un ejemplo de eso. Eh, The Turtles es una agrupación que por supuesto hicieron muchas cosas, pero gran parte de su trabajo y gran parte de su trabajo más me, más respetado y querido e influyente va mucho por este lado y el DNA Mi Baby me parece ser un ejemplo de eso. Eh, Tommy James and the Shondells a mi parecer es un ejemplo de lo que es el uso de instrumentación más variada influenciarse mucho por el sonido más feliz y colorido que estaban haciendo muchos artistas de pop durante esta época y por último quería cerrar con lo Merry-Go-Round que básicamente tiene una producción un poquito más intangible y se nota mucho en términos de la producción y la aproximación al sonido que tiene este álbum sin perder lo melódico que es en general eh, a pesar de que este álbum tiene el título Live, no es un álbum en vivo, sino que la canción líder, como la canción featuring acá, es una canción que se llama Live, por si acaso. Eh, para los 60s, para la época original del de pop rock, recomiendo el Roar Soul de Beatles, el Face to Face de Monkeys, el, perdón, el Face to Face de Kings, el homónimo de Monkeys, el Introducing the Boobrumelos, de Bob Bromeos. El Do You Believe in Magic de Loving Spoonful, el It in Me Baby de eh, The Turtles, el I Think We're Alone Now de Tommy James and the Shondells y el homónimo de Merry Go Round. Con eso llegamos a los 70s. Los 70s son una época distinta para el pop rock, una época de adaptación, de cambio. Mucho del sentido tan feliz y directo cambia durante esta época porque si ustedes conocen su eh, historia del rock, sabrán que durante los 70s, no solamente por el... El, el auge y la explosión del rock progresivo. Eh, muchos artistas de rock en general privilegiaban más complejidad musical, composicional, canciones más ambiciosas, progresiones de acordes un poco más sofisticadas. Y lo que tenemos es como el, el lado más clínico y cerebral de la historia del pop rock. Lo que tenemos es como el pop rock más complejo de alguna otra forma. Por supuesto que seguía siendo vocal, por supuesto que seguía siendo directo y melódico, pero. Hay más musicalidad, y más segmentos instrumentales en general, y esto es lo que marca a esta época. Por supuesto que una época de veteranos de alguna otra forma también, porque muchos artistas de los 60 tardíos continuaron durante esta época, pero básicamente se entiende esto como la época post-Beatles, en el sentido de que, por supuesto, los Beatles son la banda más influyente, y mucho de esta fórmula es como complejizar un poco más y desarrollar, detallar un poco más esa fórmula. Lo, a mí me parece la banda más eh, cabecera de este fenómeno que les decía son Dan, a través de su gran musicalidad, su sentido composicional. Eh, su ambición musical eh, hacían el pop rock más como cerebral y bien pensado que se puede hacer en general. Otro ejemplo muy, muy obvio son Heart, no solamente una guitarrista, sino que una vocalista también de las más influyentes y reconocidas del rock en general durante esta época, hacían en el fondo, esta misma aproximación. Otras bandas eran un poco más eh, enraizadas, tanto en tradiciones más como del country rock, como en un guitarreo que viene más eh, de, de tradiciones anteriores. Los Doobie Brothers, a mi parecer, son un ejemplo de eso. Eh, otras bandas, como Pilot, también se iban, no solamente a espacios un poco... Más tranquilos y más melancólicos Sino que sabían mucho trabajar esa complejidad eh, Otra cosa bien interesante son nuevamente Como les mencionaba con los Doobie Brothers Agrupaciones que se nutren más de lo que había en el pasado Tanto de Cosas más acústicas eh, Pero lo interesante de greskin Van es que mantenían una agresividad Y son como de las más prendidas y enérgicas Bandas porque no es como la norma del pop rock Durante esta época eh, Peter Frampton es un artista que más o menos está como atrapado En tres generaciones porque técnicamente creo que empezó A hacer música grabada El 68 puede ser eh, pero, por supuesto, durante esta época sacó una serie de álbumes y a mi parecer es como el icono del sonido no solamente más antémico, sino que de grandes hits de pop rock de esta época. Fleetwood Mac, una banda que venía de algo muy distinto. Si ustedes conocen la historia de esta banda, sabrán que no tocaban pop rock originalmente, pero durante los 70 hicieron de los álbumes más ambiciosos, eh, potentes y emocionalmente punzantes de la historia del pop rock. Y los segundos veteranos que quería recomendar acá, o los terceros técnicamente, Wings, eh, por supuesto. La separación de los Beatles hace que se fueran a distintos proyectos a hacer música, y a mi parecer los que más mantienen ese lado más melódico de Beatles, básicamente época más pop rockera, son Wings y el Band donde run un gran álbum. Para los 70, recomiendo el Can't Buy a Thrill de Steely Dan, el dream Annie de Heart, el The Captain and Me de Doobie Brothers, el Second Flight de Pilot, el Next of King de Greg King Band, el Frampton de Peter Frampton, el Rumors de Fleetwood Mac y el Band on the Run de Wings. Con lo que llegamos a los 80, una época de cambios profundos para el pop rock. ¿Qué pasa en los 80? Tecnología, producción, más que nada lo más importante acá. Eh, las técnicas de producción y básicamente la industria musical cambia y mucha de una producción más detallada, más eh, costosa, más robusta en términos de la aproximación, un sonido específico de batería, el uso de la reverberación de una manera distinta, hace que no solamente el pop rock durante esta época, sino que otros géneros musicales como el hard rock también tengan un, un perfil de producción muy distinto y suene muy distinto a cómo sonaban en la década anterior. Y por eso mismo las tendencias cambian acá. Básicamente tenemos toda una generación de artistas que a través de esta producción tienen un sonido muy ochentero y básicamente va a ser como la escuela dominante durante esta época. A pesar de que versatilidad no, no, no falta, también los veteranos durante esta época se defendieron mucho. Quería hacer un pequeño apartado acá sobre el concepto de Big Music que mucha gente aplica eh, básicamente la producción de estos artistas para eh, presentarlos como distintos, como que no son artistas de pop rock. Entiendo el argumento mientras hagan el mismo argumento para el hard rock y los muchos otros géneros musicales que tienen el mismo estilo de producción durante esta época. Eh, de otra manera, simplemente no creo que haga mucho sentido. Para esta época, yo diría que la banda más grande en términos de cuánto duraron en su discografía y a través de las décadas es Crowded House. Claro que otras bandas hicieron mejores álbumes, podríamos decir, pero desde que empezó a hacer música pop rock, Crowded House, probablemente ustedes van a encontrar un buen disco de pop rock en cualquier década de aquí en adelante, hecho por Crowded House, por su forma de escribir canción y por su sentido melódico genial. Eh, una agrupación que está justo en la transición, empiezan muy tarde los 70. Es Pat Benatar y básicamente a través de este sonido un poco más envolvente, a través de un guitarreo potente solo de guitarra y ese tipo de cosas, eh, hicieron álbumes muy memorables. Por supuesto que YouTube, una de las bandas más celebradas, viniendo desde el post-punk, básicamente siendo algo mucho más guitarreado, mucho más melódico, mucho más antémico, por supuesto por las líneas vocales espectaculares y el guitarreo también increíble de este álbum. Eh, el ocho es uno de los álbumes más ambiciosos dentro de este sonido en general y es básicamente como una institución y una escuela. Más o menos similar el caso de Inexes, un sonido más como envolvente, más potente en el caso de ellos incluyendo de una manera sensible el groove dentro de su música. Eh, hacen como su propio sonido bajo esta escuela. Otra, otra agrupación dentro de esa misma escuela, siento que es The Alarm, con el sentido de la producción muy ochentera, la percusión, esa presencia robusta de percusión que tiene la música. The Call también más o menos diría lo mismo, solamente que son un poco más eh, distorsionados. Hay como una presencia, un filo más grande que por supuesto viene de otros sonidos que estaban desarrollándose durante esta época. Para los veteranos se pueden elegir mucho durante esta época, pero... El caso específico de Pete Townsend, a mi parecer, es uno que deberíamos mencionar, no solamente porque sabrán que, más o menos, desde esta época en adelante la discografía de The Juno es lo mejor. Y durante esta época es más o menos la época de oro de eh, Pete Townsend solista, en donde a través de su guitarreo simple y muy icónico, eh, hizo grandes canciones de pop rock en general. El Enticlas es un ejemplo de eso. Y por último, quería recomendar Kim Carnes, que es un artista que, por supuesto, ha hecho muchas cosas dentro de su carrera, pero durante toda esta época de los 80 tiene un sonido pop rockero. Genial, y es una gran discografía de veteranos durante esta época. Para los 80 recomiendo el homónimo de Crowded House, el Crimes of Passion de Pat Benatar, el Joshua Tree de U2, el Listen Like Thieves de Inexcess, el Eye of the Or Hurricane de The Alarm, el Into the Woods de The Call, el Empty Glass de Pete Townsend y el Mistaken Identity de Kim Carnes. Con eso llegamos a los 90. Los 90 son un giro super grande hacia el lado contrario. El sonido más robusto, el sonido más grandilocuente, más costoso de la producción de los 80 se disipa. Esta generación se siente más como una secuela a la generación de los 70. Con la excepción de que aún más se sumerge en los sonidos más limpios, específicamente la instrumentación acústica, la guitarra acústica y electroacústica, una de las cosas que más vamos a ver dentro de esta época. Me refiero, por supuesto, a la escuela dominante, a pesar de que siempre hay versatilidad y hay diversidad en todas las generaciones del pop rock. Lo que tenemos es lo contrario a la generación anterior. Es básicamente un sonido mucho más enraizado, más bajo perfil y termina siendo una alternativa al rock alternativo de esta época que era muy distorsionado y era muy filoso en general. Eh, con lo melódico que es este sonido Y con lo eh, inclinado, lo limpio que es Texas, Texas técnicamente Parte en los últimos, últimos años de los 80 Pero una agrupación que básicamente Como que para mí se gana la corona de esta época No solamente por su sentido nuevamente Más como enraizado en lo, en lo limpio y en lo acústico Al momento de hacer pop rock, sino que El guitarreo, los grandes hits, gran discografía De pop rock en general, Dave Matthews Es a mi parecer lo más cercano A un sucesor de Steely Dan en términos De la historia del pop rock que hemos tenido Por supuesto que los niveles uno los puede discutir, pero en el sentido de nutrir el pop rock de una musicalidad más grande de, de segmento instrumental un poquito más alargado sin perder su esencia, se parece mucho a mi parecer. Sheryl Crow, a mi parecer, responde nuevamente a esta... Eh... Sentido enraizado, eh, sobre todo desde los 90 en adelante vamos a ver que hay una presencia femenina muy muy pronunciada dentro del de pop rock y figuras como ella y algunas que también estoy recomendando acá representan mucho ese fenómeno, lo mismo Six None de Richard, hay una simpleza, y un sentido más como infantil, un sentido más simple que por supuesto responde como una separación a lo que eran los 80 para el pop rock y a los sonidos dominantes del rock alternativo durante esta época. Eh, no todo era así, algunas artistas lograban Nutrir un poco de la distorsión Y del filo y de la angustia del rock alternativo Sin perder la esencia del pop rock Y yo creo que Alanis Morissette A pesar de que probablemente sabrán que ya no partió Haciendo este sonido Álbumes como el Jacket Little Pill tienen una presencia Y una importancia muy grande en la historia del pop rock Por muy buenas razones Volviendo al lado más como limpio Quería no solamente recomendar a los últimos nuevos de esta generación, que son Country Crow, gran banda, eh, por supuesto un poco más reconocida por los hits que se pegaron durante los 2000s, me imagino, pero grandes álbumes ambiciosos, melancólicos, potentes de pop rock durante esta época. Y eh, veteranos a Paul Weller, obviamente quería recomendarlo, es un artista inmenso, ambicioso, que se ha nutrido de muchas tradiciones musicales desde el mundo del rock hasta la música afroamericana también. Por último, hay Man, eh, una agrupación que iba a hacer otras cosas distintas y iba a cambiar en el futuro, pero durante esta época representar el lado más como simple y conciso de lo que es el pop rock, a mi parecer. Para los 90 recomiendo el Rick's Road de Texas, el Under the Table and Dreaming de eh, Dave Matthews Band, el... Eh, Homónimo de Sheryl Crow, el homónimo de Six de Richard el Regarding the Satellites de Counting Crows, el Wild Wood de Paul Weller y el Whatever de Me Man. Llegamos a los ceros, los 2000. Los 2000, a mi parecer, se pueden leer de una manera mucho más eh, entendible como una secuela de los 90. Por supuesto que es distinta esta generación y tiene su propia identidad, pero las tendencias más limpias eh, es básicamente como una actualización de los sonidos que estaban ocurriendo durante esta época. Estos artistas tienden a irse por los mismos lados y a pesar de que hay ciertos rebates valores diferentes... Es más o menos como la, la misma tónica que vamos a ver, este pop rock más limpio, con instrumentación acústica muchas veces que es distinto y es un espacio diferente y apartado de lo más distorsionado y caótico que es no solamente el rock alternativo, sino que durante esta época sabrán que ciertos sonidos de rock estaban pegando muy fuerte. Eh, Coldplay. Coldplay antes de... Desarrollar la reputación que tienen hoy en día, hicieron una tirada de álbumes de pop rock geniales, específicamente el Parachute. Se tiende a discutir como el mejor disco de pop rock de los 2000 en adelante por muy buenas razones. Es un álbum profundamente melancólico que toma de una manera muy muy ingeniosa la melancolía del rock alternativo de los 90 y lo traduce a través de estas canciones eh, muy bien pensadas con una adolescencia muy marcada en general. John Mayer puede ser el mejor compositor de alguna otra forma del pop rock de los 2000 en adelante en el sentido de que, claro que es simple, claro que un artista que responde mucho por los números a los principios del pop rock, pero a través de su guitarreo, su solo de guitarra muchas veces a través de su nivel composicional más elevado, eh, al momento de pensar canciones terminó básicamente siendo como una de las leyendas del pop rock de esta época, Kerry Johnson, una de las mejores cosas que ella tiene no solamente el apartado más como eh, eh, acústico, que responde mucho a la generación de los 90, sino que una constructora de hits súper atractivos, es probablemente una de las mejores artistas de esta época. Sadie, a mi parecer, responde mucho al principio de lo que está pasando con agrupaciones como Coldplay, un poquito más melancólico, un poco más con una producción, un poco más detallada. Eh, Michelle Branch quería recomendar, al igual que Kirit Unsault, básicamente por eso, porque es como la figura femenina, solista, que hace grandes hits de pop rock y grandes álbumes de pop rock que nos dejó los 90 y básicamente va a ser un arquetipo para el futuro. Los killers están un poco entre dos espacios, porque por supuesto... Eh, su álbum más querido podríamos decir un disco más de post punk revival pero básicamente de este momento en adelante cambian y específicamente este álbum es tan celebrador y revivalero del sonido básicamente de YouTube y de agrupaciones de los 80 como The Alarm y como The Call eh, es bastante especial durante esta época por eso mismo Travis es una agrupación que venía desde la generación anterior pero durante esta época hicieron grandes álbumes de pop rock but with no name y parece ser uno muy muy recomendable por eso mismo y hablando de eso otro artista que venía de espacios similares se en fondo se hace solista y hace grandes álbumes Richard Ashcroft, quería recomendar el Along With Everybody Ceros, recomiendo El parachute de Coldplay El Continuum de John Mayer El The Eye of the Telescope de Kerry Tunstall El The Second You Sleep de Savia El The Spirit, of, the Spirit Room perdón, De Michelle Branch El Samstown de The Killers El The Boy With No Name de Travis Y el Along With Everybody de Richard Ashcroft Con eso llegamos a los dieces Los dieces no son una secuela del sonido de los ceros Hay... Artistas que continúan esa tendencia, pero obviamente por muchos cambios y muchos movimientos de la música de los 10 lo que tenemos durante los 10 para el pop rock es una adaptación en ese sentido. Claro que van a haber artistas que eh, aspiran a rehacer sonidos del pasado, pero esta producción más radial, más redonda, más compresa, más llenadora, que había muchos sonidos durante esta época, estaban básicamente en rock alternativo, esta producción en eh, el electropop y otros sonidos también va a impregnar mucho del pop rock de esta época y lo que tenemos a mi parecer en términos de lo mejor y los más grandes artistas de pop rock de esta época son artistas que logran actualizar su sonido y hacer este pop rock ultra radial manteniendo forma de escribir canciones geniales uso de recursos particular eh, y eso es como lo que define a esta época incluso los veteranos de esta época van a sonar más o menos similar lo que es súper interesante en el sentido de que este en el fondo los 10 tienen un perfil mucho más marcado y mucho más distinto eh, a los ceros que son más comunes a de los 90, a mi parecer. Jaime. Eh, Jaime tiende a ser la banda mejor eh, recordada, por muy buenas razones. Grandes canciones, grandes grooves en algunas canciones también. Es una banda que tiene su ambición, que tiene sus hits, que básicamente como que cumple con el perfil de gran banda de pop rock para esta época. Lo mismo diría De Lizzy. Eh, sentido más acústico, pero con un sonido bien llenador, con una producción muy actualizada. Y probablemente el mejor ejemplo sería Colony House, en el sentido de que una agrupación que por supuesto tiene esta producción muy contemporánea, eh, este tratamiento de sintetizadores, este tratamiento de cuerdas, este sonido ostentoso en términos de la producción, pero en ningún momento como que eso afecta negativamente a su música y al momento de construir grandes canciones de pop rock. Eh, para Chute no tiene nada que ver con Coldplay, eh, una agrupación que a mi parecer responde mucho más a lo que es YouTube y a The Killers, es como una secuela de ese tipo de sonido, a mi parecer es un buen ejemplo para mostrar eso. Lo mismo diría de DOS, eh, dentro de este océano de artistas muy actualizados. Dos son artistas que responden mucho más a los sonidos anteriores, específicamente de la música de los 70, de lo que es el country rock, el Harlan rock y ese tipo de sonidos. Eh, Ricky Montgomery quería recomendar también porque. Hace ese balance de lo más actualizado y lo más contemporáneo que le recomendé con Colony House, pero con energía y con una potencia muy grande y básicamente uno, una aproximación muy particular. Eh, Poets of the Fall es una agrupación que, como podrá inferir, veterana. Venían haciendo rock alternativo más filoso, más agresivo, inclinado a sonido adyacente al rock alternativo durante los ceros, pero van aterrizando su sonido volviéndolo más melódico, más baladesco, sobre todo para los 10 en adelante. Y por último, quería recomendar a The Main. The Main es un ejemplo de una banda que no parte en esta generación, según entiendo, pero se actualiza a un sonido muy Colony House, como les estaba mencionando. Eh, y básicamente logran hacer este gran álbum radial de pop rock que es el American Candy. Eh, dieces, recomiendo. El Days Are Gone de Haim, El Back to Forever de Lizzie. El When I Was Younger de Colony House. The Way It Was de Parachutes. Stories Don't End de Dos. Montgomery Ricky de Ricky Montgomery. Temple of Thought de Poets of. The Fall y American Candy de The Maine. Con eso llegamos a los 20, y por supuesto no ha pasado suficiente tiempo en los 20 para que yo les diga qué está pasando con el pop rock. Vamos a tener que esperar un poco más para eso. Eh, ahora voy a la sección de aclaraciones. Eh, voy a hablar de ciertos sonidos que vienen del pop rock. No todos, simplemente lo mantení, eh, lo intenté mantener, perdón, más resumido con los sonidos más como importantes que vienen desde el pop rock, porque como sabrán, el pop rock es uno de los géneros más influyentes de la historia de la música. Así que. Ahí voy a hablar de probablemente si sí que echaron de menos a algún artista, es posible que lo vean acá. De todas maneras si es que tienen dudas sobre algún álbum, déjenlo en los comentarios voy a intentar responder. Sonidos. Power pop o Power Pop Rock es eh, un sonido que aparece durante los 70 para oponerse a las tendencias de la generación de los 70, para hacer pop rock más simple, más agresivo, para volver a los principios más como eh, mínimos que habían en el rock durante los 60, y es un sonido que se ha adaptado y básicamente mutó y salió de la base del pop rock y tiene su propia historia, es otro género musical inmenso, aparte. Eh, glam rock. Glam rock toma los principios del pop rock y también se opone a mucha de la complejidad del pop rock de los 70, pero a través de, no solamente reviviendo cierta influencia del rock and roll, sino que a través de la inclusión de más instrumentación específicamente una aproximación vocal más excéntrica, más bombástica. Eh, género musical aparte, que por supuesto tiene su propia historia aparte. Hard eh, Rock es pop rock que se abre a influencias del roots rock, del blues rock y de tradiciones más enraizadas en la tradición musical norteamericana, normalmente son ensambles de más instrumentos, vamos a ver, no sé, vientos, por ejemplo, en esta banda vamos a ver guitarras extra, vamos a ver, eh, no sé, como una banda más gigante en general y por supuesto una, un sonido que tiene su época grande eh, en los setentas, eh, pero continúa de una manera más nicho para el futuro. Eh, piano Rock, piano Rock, como podrán inferir, es pop rock, pero dirigido por el piano. Es básicamente pop rock que tiene el piano como su elemento central eh, en términos rítmicos y melódicos y tiene una época de oro durante los 70s y luego un revival que parte en los últimos años de los 90 y después de los 2000s explota de verdad. Soft rock es básicamente una versión más ligera, más tranquila, más meditativa de muchos de los principios del pop rock que se venía desarrollando desde los... 60 es básicamente como una antítesis a lo que sería el hard rock de alguna u otra manera. AOR, AOR es este sonido que es una amalgama de muchas cosas. No es simplemente algo que viene del pop rock por sí solo porque tiene un elemento medio hard rockero, tiene también un poquitín de influencia del prog. Y lo que tenemos es como un pop rock muy a la escuela de los 70, más sofisticado, más eh, composicionalmente un poquito más elevado, con producciones más... Eh, Ostentosas, pero que tiene una tendencia no solamente más melosa en términos vocales, es muy, muy dado a la balada y es un sonido que se ha ido adaptando dependiendo de la década, cambiando mucho. Como en los 80 tomó sintetizador y se pone muy así, en los 90 en adelante se pone bien rockero y bien pesado. Es un género musical aparte con su propia historia, como les decía. Eso. Eh... Cerrando esta guía de pop rock extensa, eh, les quería recordar unas cuantas cosas. Uno, esta guía fue estrictamente introductoria, así que las cosas, los, los enlaces y ese tipo de cosas van a quedar ahí en la descripción en el comentario opinado. En eh, segundo lugar, esto fue un remake. Y eso no cambia la guía que tenemos, pendientes, eh, que tenemos pendiente perdón, para el mes de junio, que es la guía de Slotch Metal. Y en tercer lugar, muchísimas gracias a la membresía del canal, cuyo nombre deberían estar apareciendo en pantalla ahora mismo. Son la membresía del canal quienes deciden qué géneros musicales se abordan en las guías de género musical del canal sin delay. Nada más que agregar. Con eso cierro esta, este remake de la guía de Pop Rock.